Buenos días con todos. Continuando con esta pequeña saga de videos de los pequeños conceptos, pequeñas dudas que quedaron por detrás después de todos mis videos anteriores. Entonces vamos a continuar con un segundo video que es delimitación de su cuenca usando este complemento ArcSwag. En realidad ArcSwag es mucho más complejo, no solo delimita su cuenca, sino incluso modela todo lo que es el ciclo hidrológico, ¿no? Modela la precipitación media de una cuenca, modela cada promedio de una cuenca, incluso modela las máximas avenidas de una cuenca, la infiltración en esa cuenca, la descarga de sedimentos de esa cuenca, que justo mi tesis va hasta ahorita sigue tratando de eso, de cómo calcular los sedimentos según a su cuenca y sobre todo cómo bajar esos sedimentos, cambiando el tipo de suelo y contabilizar qué tantas toneladas menos se genera, ¿no? Entonces todo eso hace el ArcSwag, que es todo un modelamiento hidrológico. Pero en este caso, para este video de ArcSwag solo le va a encargar lo que le pide delimitación de su cuenca. Y en realidad delimitación de su cuenca solo le pide el punto de captación, que en realidad lo había puesto en mi anterior video, que era este de acá. No es necesario ver el anterior video para entender este, simplemente les explico. Por ejemplo, esta es mi zona de estudio y mi punto de captación es este de acá, a grosso modo. Y quiero delimitar esta cuenca con sus subcuencas. Me pide como requisito un raster global length o un raster de elevaciones, que en este caso ya lo tengo. Y cuando digo que es uno, me refiero a uno solo, como el que ven acá. Si ya saben cómo bajarlo, ya lo tienen, entonces pueden continuar este video. Si no saben cómo conseguir este raster global length, tendrían que irse a mi anterior video de mi canal, donde se explica cómo bajarlo. Es completamente gratuito. Estos tres videos los voy a poner en mi canal, en la nueva sección que he puesto en la lista de producción de ArcGIS. En esta lista de producción he recopilado todos mis videos relacionados a ArcGIS, todos mis tutoriales. En este momento son 12, ¿no? Entonces ahí va a estar tanto este de acá como este de acá como este de acá, van a estar en esta lista de producción, para que sea más fácil. En todo caso, mi canal es el ArcGIS. Listo, entonces en este video va a ser delimitación de su cuenca utilizando el complemento ArcSwag, y ArcSwag vamos a instalarlo. Entonces me voy a Google y simplemente le pongo ArcSwag y voy al primero, que es con esta dirección sectamuelsoftwareArcSwag, y le pongo la versión de ArcGIS que tengo. Hasta hace poco mis videos anteriores estaba con la versión 10.3, pero ahora justo para estos videos he instalado la versión 10.4 del ArcGIS. Y entonces lo selecciono el 10.4 o el que ustedes tengan y le pongo descargar. En este caso me aparece uno porque yo lo tengo descargado, lo voy a cancelar. Porque en realidad yo lo tengo descargado, ya dice ArcSwag install tanto. Ah, ya. Para eso me pide que esté cerrado el ArcSwag, así que voy a cerrarlo. A poner video 2. Archivo salir. Me pide que esté cerrado, listo. Y el descargado que está zipeado, entonces lo deshipeo. Extraer en tanto. Esto varía según qué programa tengan para descomprimir. Prácticamente todas las máquinas tienen algún tipo de programa para descomprimir. Yo uso el 7C, que es el que más convencido, es más rápido. Entonces ya lo tengo descomprimido, ArcSwag install, y le pongo el DM, ¿no? En el DM te dice varias cosas, los prerequisitos. Te pide esta versión. con estos complementos, el Patch Analysis, con el NextFrame, la mayoría, casi toda la máquina lo tiene. Y cómo se instala, ¿no? Dice doble clic en setup.s, que es este de acá. Y si tienes alguna versión previa, lo desinstalas. Y es gratuito, por suerte. Eso es lo siguiente. Solo para mí, nomás yo quiero. Esta es la descarga. E instalar. Si van a hacer modelamiento hidrológico, este programa es muy bueno para lo que es Estados Unidos. Si van a hacer modelamiento hidrológico, se necesita algunos pasos más para configurar el ArcSwag. Pasos que sí los comento en uno de estos videos de acá, creo que es este. Pues eso también lo malo, conocía video muy largo, a veces como son varios, ni me acuerdo cada video que contiene. Pero en uno de estos se incluye cómo configurarlo para hacer el modelamiento hidrológico del ArcSwag. En este caso no va a tratar esto, porque solo voy a hacer lo que es delimitación de cuencas. Y delimitación de cuencas solo te pide el length. Entonces esperamos. Y listo, ya está instalado, le pongo cerrar. Como ven, este programa ni siquiera pone requerimientos mínimos, porque en realidad no los tiene más que el ArcGIS. Entonces si el ArcGIS le funciona demasiado lento, va a funcionar muy lento, algo así, ¿no? Y si el ArcGIS le corre sin problema, entonces no hay problema, no pide requerimientos más que funcione bien el ArcGIS. Entonces ahora sí voy a abrirlo, lo había cerrado. Y acá le pongo parte de mi canal, que incluso tampoco he descuidado, ni siquiera tiene imagen acá. Y en esta lista de producción ArcGIS ahí van a estar todos los videos para que estén más ordenados. Listo, todo está normal. Voy a abrir el proyecto que había cerrado, video 2. Y si hacen clic derecho como para abrir cualquiera de las barras, se dan cuenta que hay una nueva barra, Arza. Y esta va a ser la barra de trabajo. Y acá, como dice Watercheck, que sería Cuenca, delimitador de Watercheck. Y de acá para la derecha es todo lo que es simulación, que no lo vamos a hacer, porque es mucho más complejo. Entonces le pongo... incluso este punto creo que ya ni lo necesito, pero bueno. Vas a empezar, dice nuevo proyecto de ArcSwap. Guardarlo, ya creo que no podía estar guardado. No, creo que se va a cerrar, ya se cerró. Dice carpeta. Entonces vas a crear dentro del documento que le estoy poniendo todo, va a ser la nueva carpeta que dice ArcSwap. Allá. Disculpe. Creo la carpeta ArcSwap y la selecciono. Y todo lo demás lo dejan como está. Te va a pedir la base de datos y todo lo demás, todo lo va a crear automáticamente, no es necesario cambiarlo. Y va a crear todo. Ha sido creado. Y también lo que sí es, dice archivo, guardar como. En la misma carpeta ArcSwap crea un MXD. Lo recomiendo. Que es algo así como que lo grabas acá, pero también ArcGIS. Y si lo grabas así, en la carpeta home va a aparecer todos los archivos de ArcSwap. Ahora, ¿qué pasa? Que está, como ven, está completamente vacío, ¿no? Entonces lo primero que vas a hacer es configurar la zona de estudio, propiedades. Y yo ya sé que mi zona de estudio en este caso, yo sé que es UTM18S. Ustedes ponen lo que ustedes quieren. Aplicar, aceptar. Y como se dan cuenta, está vacío, entonces voy a poner los archivos que yo tenía, que eran los puntos. Ya. Los puntos están en una geodatabase. Ya, vamos a explicarlo rápido, no se confundan. Lo que es ArcSwap se recomienda casi todo lo que es en geodatabase, no trabajar en Checkfile. Tiene múltiples ventajas. Aparte que ArcSwap incluso solo trabaja con geodatabase. Entonces voy a crearlos. En caso que nunca ya lo han usado, acá lo explico. Simplemente se crea como si fuera una nueva carpeta. File geodatabase, esto ya está en desuso. File. Un nombre, no me va a complicar. Ya está creado como si fuera una carpeta. Creo que se puede arrastrar. A ver. Sí. Ya está copiado. Ahí está el punto. En la carpeta de esta mi den que bajé en el video anterior. En este caso, como le dije, lo que necesito es el den único en un solo. En este caso, por ejemplo, mi zona de estudio tenía dos archivos raster. Yo nomás lo quiero en uno solo. Acá lo convertí en geográficas, porque son geográficas, como dice, 13 grados sur, 76 grados oeste. Cae un poco mal de la gripe, disculpen. Y acá lo tengo en UTM18S. Como está en Checkfile, o el formato raster, lo voy a exportar a mi geodatabase. Pero si ustedes ya lo tienen en geodatabase, ya bacán. La cosa que yo, por comodidad, todos mis archivos de proyecto lo pongo en un solo sitio, para poderme llevar a cualquier lugar. Entrada, salida, que sea ArcSwap, geodatabase, acá está. Acá le voy a poner Todo lo demás como estamos. Ok. Si se aparece así que no saben si está cargando algo o no. Le ponen Geodatabase resultados. Y acá le dice que está cargando. Pongo el mundito y ya está, ya carga. Listo, si no me equivoco, también que no he usado, les soy sincero, hace un poco tiempo que no uso este programa. Entonces ya tengo ya el punto de referencia de mi zona de estudio para saber dónde va a ser el estudio. Y el DEM, ya fusionado. Y en UTM. Pongo grabar. Y así le voy a la limitación automática. Y como ven, todos son botoncitos. Si no hay necesidad de un comando, todo lo haces automáticamente. Entonces dice el DEM. Me dice desde el disco o desde el mapa. Si desde el disco, solo donde esté. En este caso yo tengo el DEM ya en el mapa, ¿no? Hasta acá. ¿Y cuál es el que se llama DEM, no? Ok. Entonces ya está cargado, dice proyección, le pongo acá. En lo que es XY ya está cargado, que es en metros, y lo que es unidad Z también lo pone que es metro. Y acá, como le dije en el video anterior, la precisión de... Ya, por fin. La precisión de ese láser global DEM es de más o menos un segundo de arco, que más o menos equivale a 30 metros, que está acá. A veces sale un poquito diferente, esa es la precisión del tamaño del píxel. Entonces le pongo metros, que las unidades, y le pongo ok, ya está. Después esto, en vez de que trabaje toda esta zona, puede trabajar con máscara, pero no lo voy a hacer ahorita. Después dice Stream Definition, que sería la definición del río. Si ustedes ya lo tienen los ríos definidos, ya lo trabajan con ellos. Con el formato de ArcSwag, que es un formato un poco complejo, pero leyendo la librería de ArcSwag se puede resolver todo. Pero digo que no lo tengo definido, no sé dónde serán los ríos. Yo sé que los ríos, visualmente viéndolos, pasará por acá más o menos, ¿no? Pero la máquina no lo sabe. Debo decir que la máquina que lo detecte. Le pongo basado en el name y le pongo calcular acá. Y va a calcular. Esto sí demoraría un poco dependiendo de la cantidad de raster que tenga. En este caso yo tengo dos nomás, el más pequeño. También hay otro método de cómo, cuando tienes bastante raster, convertirlos a una zona más pequeñita, solo tu zona de estudio. Pero no lo voy a hacer este video porque es complicarnos más. Ese es un poco más básico. En este caso solo lo que he hecho es, tengo dos raster, lo convierto en uno solo. Eso de cómo convertir uno solo es con el comando project raster que está en el anterior video. En el anterior video es cómo bajar el raster, como están en geográficas, cómo cambiarlos a UTM, perdón, cómo bajar el raster, esos 2, 3, 4, 5 raster de tu zona de estudio, convertirlo a uno solo, que le pide el ArcSwag, y una vez que está uno solo, cómo convertirlo a UTM, que también le pide el ArcSwag. Ese está en el primer video, y en el segundo video más que todo la limitación en sí. Algunos, si ya han visto un poco más videos en mi canal, esto como que ya lo sabría, entonces ya se pueden saltar y irse a esto de acá. Este coverage que va a tardar bastante, va a pausarlo. Y listo, se ha tomado su tiempo, algo de 5 a 10 minutos. Entonces... no, ya bueno. Entonces ya me limitó los ríos y me sale el área que quiere de su cuenca. Según mi diverso trabajo, cuando quieres delimitar sus cuencas de cuencas integrales, o sea de cuencas más grandes, con un valor de 10.000 te sale unas subcuencas muy parecidas a las que te da el ANA. Es en el caso del Perú. ANA es la Autoridad Nacional del Agua, que es la institución del Estado peruano que se encarga de lo que es la delimitación de cuencas y sobre todo lo que es reaprovechamiento, gestión de cuencas, gestión integral de cuencas, aprovechamiento de cuencas y todo eso. La institución del Estado peruano es esta acá, LANA. Entonces también tiene sus subcuencas, varias subcuencas ya delimitadas. Entonces, según mis experiencias, cuando le pones un valor de 10.000 hectáreas, te salen unas cuencas muy similares a la de lana. Pero eso es en el caso de cuencas integrales. Yo en mi zona de estudio no es cuenca integral. Entonces, creo que voy a ponerle su cuenca más pequeña, voy a ponerle 5.000 hectáreas, más o menos. Ya. Y le voy a poner que cuesta 5.000 hectáreas, calcule los ríos. Las cuencas y los ríos. Le voy a poner este botoncito. Y va a calcular. Para las personas que ya más o menos saben un poco el proceso ArcGIS normal, yo tendría que hacerlo con puros comandos. Hubiera tenido que poner el Flow Direction, Flow Accumulation y lo que es el Fill, cada uno escribiéndolos y configurándolos. Después este de acá hubiera tenido que usar el Raster Calculator y después convertirlo en Flow, String Definition y todos esos comandos. Usarlos en el ArcGIS, pero en este caso como se encuentra no usan ni un comando, ¿no? Todos en un botoncito. Me dicen que ya acabó. Y como puedo ver acá ya están definidos los ríos, ¿no? Esos ríos están definidos según la del tamaño de su cuenca, que le he puesto 5.000 hectáreas. Como puede ver, es evidente que hay un río por acá, es evidente que hay otro río por acá, pero ¿qué pasa? Este río por acá generaría hasta su cuenca de acá. Es evidente que acá hay un río. Y es evidente más o menos que esa subcuenca, disculpe, es por acá. Pero esta subcuenca como que no satisface el área que le he puesto yo, entonces por eso no la dibujo, lo fusiona con otra subcuenca de por acá, ¿no? Entonces es cuestión de jugar, lo pueden jugar cada cuantas veces gusten. Yo le he puesto hace 5.000 para ejemplo práctico. Y como le dije, para que le salga subcuencas parecido a las subcuencas que tiene las cuencas regionales de lana, le ponen 10.000. Por ejemplo, esta funciona perfectamente para la subcuenca del río Rima, que es la que trata mi tesis. Entonces seguimos y me dice lo que es los puntos de captación, y le voy a poner que le voy a agregar manualmente yo, porque en realidad el punto de por acá es una referencia. Le puedo agregar, le dice clic izquierdo para agregar un punto y clic derecho para guardarlo todo, para cancelar y guardar. Entonces ya estoy acá y me voy a mi zona de estudio, que no sé dónde está. A ver. Ya. Un error lo comete cualquiera. Ya está. Está por acá. No, en realidad ni siquiera necesitaba. Listo, yo voy a cancelarlo, pero en este caso yo ya seleccionó este punto de acá. Este punto de captación de acá representaría la captación, o la redundancia, de todas las aguas provenientes de esta subcuenca. Pero hay algunos casos que te vienen a la subcuenca lo que es la costa, por ejemplo acá. Suponte que mi tarea, mal estudio, suponiendo, faltaría agregar el meme de eso, supongamos ya, que esta sería la subcuenca. Por ejemplo, no me ha calculado el punto de la subcuenca, el punto de captación de esta subcuenca, entonces yo lo podría agregar manualmente, por favor no te confundo. Le agregaría, la área clic izquierdo, después clic derecho, deseo guardarlo así, y ya me crearía este punto de acá, debido a que este punto no lo ha creado manualmente sobre el sistema, el punto de captación. Clic derecho, detener, no creo ninguno. Pero resulta que mi área de estudio sí ha creado punto de captación automáticamente, entonces vamos a aprovecharlo. Ahí está, ya lo... Entonces dice seleccionar, y lo mismo, clic izquierdo para seleccionar, clic derecho. Entonces hago un clic. No. Dice que no selecciona ninguno. Y selecciono todos estos, dice que seleccione 3. Entonces me acerco. Efectivamente solo seleccioné el derecho, ¿no? Por eso hice eso de alejarme, y ya seleccioné un punto acá, otro punto acá que están casi en el mismo punto porque se encuentran en ese punto de acá, y el tercero para todos, ¿no? Regreso. Ya seleccioné y recién pongo delimitar la cuenca, delimitar el water check. Y le hago clic. Estoy como decía. Como ven, son puros clics, es una secuencia. El método de artista tradicional tendría como que hacer comando tras comando, ¿no? Fill, Flow Relation, Flow Accumulation, después el Raster Calculator, después String Definition, después convertirlo a línea, después el comando Water Check, después crear los puntos y un montón de cosas. Mi ISA ya aceptó y ya las creó las subcuencas. En este caso me ha creado una subcuenca, dos subcuencas y tres. Es más, vamos a hacer, suponiendo, yo me doy cuenta que 5000 como que me crea tres subcuencas de más o menos 5000, de 5000 hectáreas. Es más, vamos a ver si se puede hacer esto. Ojalá que no se desconfigure. Le pongo a tal atributos y me da la áreas en hectáreas, creo que son. Me dice subcuenca 1, subcuenca 2, subcuenca 3. Tengo en cuenta que no me convence tan demasiado grandes, entonces yo la puedo, le puedo cambiar ese valor. Y además vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Vamos a suponer que no me convenció y quiero crear una de 1000. Entonces creo de 1000 y vuelvo a crear los puntos. Y voy a decir, se va a perder todo, ya que importa. Y voy a aceptar. Y espero que lo calcule de nuevo. Eso es evidente que si me dice se va a perder todo lo siguiente, voy a tener que de nuevo hacer todo lo siguiente. Pero no es muy difícil. Perdón. A ver, no quiero pasarlo porque ya relativamente ya creo que va a estar rápido. Tienen que jugar bien ese valor del área, porque si ponen uno muy pequeño va a salir bastantes subcuencas. Y por ejemplo, si se quiere limitar una cuenca integral, no conviene pues tener 35 subcuencas, 40 subcuencas, sino un poco menos. Aceptar. Con punto de captación no lo va a crear porque como ya le dije, el sistema ya me creó para mi subcuenca, ya me creó uno automáticamente. Y si no les crea, pues le laurean. Voy a ponerle frente a seleccionar. Entonces me dice, lo que yo voy a hacer es acercarme y me voy a medio al medio y sin moverme alejarme. Y un clic, no suelto y recién acá lo suelto. Y me dice que ha seleccionado 15. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 acá. Está bien. Aceptar. Y le pongo delimitar las cuencas y las subcuencas, obviamente, ¿no? Esto creo que sí va a demorar, va a pausarlo. Listo, ya terminó de delimitar, le pongo aceptar, voy a iniciarlo. Y ya me creo más subcuencas, ¿no? Para ArtSwap, todas estas son subcuencas. Subbasin, subcuencas. La universidad y otros docentes o incluso otros alumnos que me dicen, por ejemplo, que este es una intercuenca. Ya es concepto de cada uno, o sea, depende, creo, ya de su formación. Para mí, al igual que el ArtSwap, para mí esto es una subcuenca, esto de acá es una subcuenca. Pero hay otros compañeros que me han debatido diciéndome que una subcuenca de dentro del río principal, que por ejemplo es notorio que es este de acá, cambia de nombre y ahora se llama intercuenca. Bueno, podría ser, lo que es técnico, lo que es programa sí domino mucho, pero lo que es teórico de neurología en realidad no lo domino tanto, queda para debate. Entonces ya me calculó algo de 15 subcuencas, creo. Sí, 15 subcuencas con 15 puntos de calculación. Y lo podemos ver acá. Eso ha sido con un valor de 1000 metros, de 1000 hectáreas. Poniendo 5000 solo me salió 3. Bajándolo a 1000 me salió 15. Entonces más o menos con 15 podría ser. Entonces para mí vamos a darlo por satisfecho y vamos a calcular los parámetros. Que más que todo lo que va a calcular es el área de cada subcuenca, la altura media de cada subcuenca, la pendiente media de cada subcuenca e incluso el río más largo de cada subcuenca. Es lo bueno que es todo automatizado, puede ser recombinar SAP, ¿no? Y es gratuito, no demora mucho configurarlo como hemos visto. Va a demorar un poco, incluso presionando a uno de estos tres o los tres, puedes hacer que se demore un poco menos, pero no lo va a hacer porque quiero obtener los datos completos. En todo caso usted le pone el cursor encima y le va a decir los detalles qué cosa es, ¿no? Pero en resumen, cada uno sirve para reducir el tiempo a costa de que te va a calcular menos datos. En este caso yo quiero calcularlos todos, entonces no selecciono nada, que se demore más. y le pongo calcular. A ver, me salió un error, voy a tratar de solucionarlo. Ah, no fue un error, solo fue una advertencia. Entonces le pongo aceptar. Esperamos a que lo copie. Ya que esto estaba trabajando en una base de datos temporal, por así decirlo. Y una vez que ya está definido todo, recién lo paso en una base de datos definitiva, que es la carpeta del proyecto. Y listo, ya está. Como pueden ver, son lo que es punto inmunitario, que es casi igual a lo que es los puntos de captación. Acá lo pueden borrar, quitar. Los ríos. Las cuencas. La subcuenca, mejor dicho. Los ríos más largos de cada subcuenca. Que eso te ayudará a lo que es el río principal. Por ejemplo, en este caso, aparentemente el río principal de toda la cuenca sería este de acá. Va por acá, va por acá. Iría por acá, 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 por acá. Y en este caso el verde significaría el río más largo en cada subcuenca, que le podría ayudar en este caso para decir que más o menos por acá sería el río principal, ¿no? En este caso el río más largo siempre se va hasta el límite de la cuenca, pero no necesariamente ahí inicia el río, ¿no? Vamos a suponer que sea por acá. Entonces también te lo calcula lo que es el río principal de cada subcuenca, la cuenca integral. Este era el mío, y este también es mío, ¿no? Los puntos. Ya. Cuando tú seleccionas acá por mapa, al principio como hicimos, ese den como que lo ha borrado y ha insertado el suyo. Por eso se llama sorting, que es parte del modelo. Y este es mi puntito de referencia que yo no necesito. Ten en cuenta que este dice basin es el polígono con toda la cuenca integral, por eso tiene un solo elemento. Mientras que wire check es el check file con toda la subcuenca. Esto también es importante, vamos a ponerlo acá. Dentro de lo que es el watercheck te piden varios. Te da la subcuenca, que en este caso me calculó 15, con la área, con la pendiente, con la longitud del principal y un montón de datos más. Y estos tienen varios datos. Por cierto, esto lo cierran para evitar errores. Le ponen ya, como ya está todo, le ponen salir, ya está. A veces si no lo cierran el RIS entero y quieren volver a abrir el proyecto, en abrir proyecto les sale un tipo de error. Como ven, tienen varios datos que es un poco difícil adivinar qué significa. Entonces nos vamos a internet y ponemos ArtSource Manual, y ahora la página oficial dice documentación. Y eso está... Incluso hay una pequeña versión teórica en español, no es lo único que hay en español. Casi todo lo demás es en inglés, incluso hay una versión en portugués también, de lo que es teoría. Lo que es ArtView Interface Manual. ArtView es algo así con la versión antigua de ArtGIS. Y dentro de acá, por ejemplo, ponen primero que no se entiende es lo 1. Ponen buscar o control F en algunos. Es lo 1. Y le dice acá qué significa. Entonces, área, el área de la subcuenca en hectáreas. Len 1 es la longitud del río, la longitud más larga. En metros, es lo 1 significa la pendiente promedio de su cuenca en porcentaje, es lo 1. Sil, la longitud del campo, no entiendo muy bien eso. Profundidad del río, incluso hay varias. La latitud del punto medio, del centroide, acá está el punto medio. Latitud, longitud, del punto medio se refiere. La elevación promedio de la cuenca, incluso ya te da la elevación media. Hay algunos, más o menos en el método manual a mano de calcular la altura media de una subcuenca, se tiene que partir en varias tajadas, por así decirlo. Y hacer un promedio ponderado de la altura media de cada tajada según el área. Y es muy complejo, ¿no? En este caso ArtSource te da una pendiente media, con otro método, por supuesto, ¿no? Y te da la pendiente media de cada subcuenca. Incluso te da la elevación mínima, la elevación máxima de cada subcuenca. Esto creo que es el metro cuadrado. Esto ya es RG, sí o sí siempre crea todo campo. Entonces ya tienen el área en hectáreas, que lo pueden pasar a metros cuadrados o a kilómetros cuadrados, lo que gustan. La pendiente media en porcentaje, la longitud del río más largo, según lo que me dice esto. Lengera. La longitud del río, el ridge, acuérdense este de acá. En metros. Esto sí no lo entiendo muy bien, que dice Field Slope Length. Y así hay varios. Lo malo que está todo en inglés, pero acá te dice la explicación. Pero en general, lo más pedido siempre va a ser el área, que lo tienen que pasar a kilómetros cuadrados. La pendiente de cada subcuenca, la pendiente media. A veces la longitud, la latitud y la elevación media de cada subcuenca, incluso su altura mínima es la altura máxima de cada subcuenca. Y con eso creo que sería todo lo que es este video de acá. Vaya, el mismo menú que ya hicimos esto, también tiene lo que son los reportes. Entonces pongo reporte, ok. A ver. Creo que está siendo usado, dice, no, bueno, eso nunca había pasado, no, le pasa todo. Normalmente ponías en el reporte y te salía el reporte topográfico. Bueno, eso sería casi todo, pero todo lo que sigue demás acá ya es parte de lo que es modelación hidrológica. Eso de acá, al ser un archivo de ArcGIS, por ejemplo, yo quiero su cuenca, lo puedo... Esta es parte del modelo, le pongo data, exportar data, todos, y puedo ponerlo en la geodatabase que había creado en el principio, que solo está el punto. Acá le pongo, por ejemplo, subcuencas que está en geodatabase. Bueno, y ahora está acá, ¿no? Ahora sí ya se puede, esto ya se puede sin ningún problema exportar en cualquier proyecto, ¿no? Es otro, y conserva todos los datos medios, ¿no? El área en hectáreas, la pendiente media en porcentaje, la longitud de metro del río principal, latitud y longitud del centroide de cada subcuenca, la elevación media de cada subcuenca, la elevación mínima, la elevación máxima. Y esto sí es parte de ArcGIS, el perímetro de cada subcuenca en metros y el área de cada subcuenca en metros cuadrados. Acotar que 10 a los 6 metros cuadrados equivale a 1 kilómetro cuadrado. Con eso más o menos pueden hacerlo. Entonces por acá vemos 6 tiene 18 kilómetros cuadrados esta subcuenca. Esta subcuenca 1. Sí. Vamos a ver, ya puedo acabar la reglita. Área en kilómetros. Así ahora son modos. Vamos a comprobarlo. Y tiene un área. Este lado para. El mouse se supone que está acá, por eso no me lo veo. Es más o menos 18. Entonces vemos que sí tiene sentido lo que te dice esto, ¿no? Estos dos son parte de ArcGIS. Siempre que se trabaja en Geodatabase, todo archivo Geodatabase tiene su campo de perímetro y su campo si es polígono, y su campo de distancia si es línea, y su campo de área si es polígono, ¿no? Y recuerden el user manual. Acá lamentablemente tiene que irse hasta la versión 2000. Me dice ArcView Interface Manual, ahí está la explicación de qué significa cada uno. Ahora lo que voy a hacer es grabarlo también acá, salir, no, ya lo cerró, y voy a irme a la carpeta de trabajo de mi proyecto, que era ArcGIS ArcSwap. Le dice Watershed, textos, se supone que este es el reporte topográfico, pero por alguna extraña razón no me lo permite abrir. Ahí está, ahorita que he cerrado el archivo, si me lo permite abrir. El reporte topográfico, por ejemplo, dice las estadísticas, todo el reporte está en metros, esto es de la cuenca integral. De la cuenca integral me dice que la altura mínima es esta, la altura máxima es esto, la altura media de la cuenca es esto, y su desviación estándar de esta altura media es esto. Y acá me dice la elevación, área below, creo que es debajo, debajo de esa área, debajo de esta elevación, y el porcentaje. Eso te sirve para hacer la curva isométrica, que no lo voy a explicar, pero que lo saben ya, ya lo usaría. Acá si ven ahí como, ¿no? Vamos a ver. Este es de la altura de la subcuenca integral. A ver si era 5000, ¿no? Pero también te tiene de cada subcuenca. Parece subcuenca 1, todas las secciones están en metros. La subcuenca 1, altura mínima, altura máxima, altura media y su altura de deviación estándar referente a esta altura media. Y esta es la información para crear la que se hace en Excel, ¿no? De la curva isométrica, pero no es el objetivo de este video. Entonces con esto sería todo del video 2. Esto creo que ya es demasiado largo, no lo voy a poner. Se hace muy largo el video, se desvirtúa. Posiblemente en otro video. Y en el siguiente voy a poner un pequeño video, un mapa que está en PDF, cómo convertirlos a imagen, con dos métodos. Esto fue todo, espero que les haya servido de mucha utilidad. Hasta pronto.